¿Hizo la denuncia? No, yo hice la denuncia después que ellos la hicieron. Pero no otra cosa. No, la hice porque estaba en ese momento. Pero no, no daba para mucho, para mí no daba para nada. Pero yo qué sé, así es la vida. No, no, hay una ruptura a ver, una cosa es que haya gente que no tiene cabeza y otra que no haya ruptura. Hay una ruptura en la comunidad médica de Florida, sin duda. Difícil de lograr resolver. Y donde además está jugando un partido, el Sindicato Médico del Uruguay, y mucha gente que es de Montevideo. Y el Ministerio de Salud Pública está teniendo una actitud lamentable, porque en realidad el Ministerio está arbitrando soluciones montevideanas, pero no nos conoce, no sabe lo que somos, no sabe dónde vivimos, no sabe qué hacemos, no sabe las capacidades que tenemos. Por eso están diciendo algunas cosas que no tiene sentido, o no ha mostrado así una enorme alarma por esto que está pasando en Florida. No sé quién está manejando estos temas. Lo que sí tengo claro es que Florida está en una situación de emergencia. Los gurises no tienen atención y el Ministerio de Salud Pública está tocando la no sé qué, mirando para arriba y no haciendo grandes cosas. Me parece tan raro eso. Proyectos de puertas únicas de cualquier tipo, estamos hablando de que no sé cuánto tiempo para adelante, porque en definitiva no hay capacidad locativa hoy en ningún lado para poder asumir ninguna de las dos puertas únicas que están planteadas. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Y yo, que trabajé en la ley que creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, puedo asegurar que no era esto lo que nosotros habíamos planteado. Acá hay una serie de intereses cruzados que no sé cuáles son y que están llevando a que esto sea una crisis sin final. ¿No? Y yo aclaro, porque me parece que a esta altura del partido es bueno, no soy cooperativista porque no quise serlo, no quise serlo, así que no tengo ningún interés. Lo que sí digo es defender a los niños y en nombre de los niños dejarlos sin atención me parece una actitud media rara.